personas. Exacto. Y así quedó. Bueno, muy buenos días a todos nuestros seguidores de Quindío Noticias. Les damos la bienvenida a esta transmisión de Facebook Live, donde queremos contarles que en este momento nos encontramos aquí en el comando de la policía en el departamento del Quindío, donde precisamente el comandante José Luis Ramírez, comandante de la policía, dará declaraciones sobre la desarticulación del grupo delincuencial Los Arrieros. Dentro de estas capturas, está la captura de la Mona, quien era la líder, y
Esta banda se dedicaba al microtráfico en el municipio de La Tebaida. Fueron las personas que ustedes vieron en un principio. Entonces vamos a ver cuáles son las declaraciones, cómo se llevó a cabo este importante proceso. Entonces empezamos. Sí, señor. Bueno, muy buenos días para todos, Dios y patria. Cordial saludo para todos nuestros amigos de los medios de comunicación que nos acompañan en esta rueda de prensa con motivo de la desarticulación del grupo de delincuencia común organizado conocido como Los Arrieros. Mediante diligencias de allanamiento realizadas en el municipio de La Tebaida y en el municipio de Armenia, la seccional de investigación criminal SIJIN, en coordinación con la seccional de inteligencia policial, el modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes y un trabajo articulado permanente con nuestra dirección seccional de fiscalías, realiza 24 allanamientos en el municipio de La Tebaida de la ciudad armenia y logra la captura de 16 personas, 14 personas capturadas por orden judicial y 2 personas más capturadas en flagrancia. Dentro de los capturados se encuentra alias La Mona, quien sería, en coordinación con alias El Viejo, que está en la cárcel de Palmira y también fue imputado, serían los cabecillas de este grupo de delincuencia común. También hay un sujeto conocido con el alias de Parmenio, que es uno de los dinamizadores también de la criminalidad en el municipio de La Tebaida. Este grupo tenía una hegemonía criminal ahí en los barrios de la Nueva Tebaida y Cantarito, y habrían tenido confrontaciones con el grupo de delincuencia común organizado como Los Flacos, que fue afectado el año anterior y cuyo líder era alias Moya. Ustedes recordarán que en esa operación realizada el año anterior se capturaron a 76 personas. Las diligencias se llevaron a cabo en los barrios Centro, la Nueva Tebaida, Cantarito, el municipio de La Tebaida y La Virginia, en la capital quindiana. Dentro de la materialización y de la operación y la organización y esta investigación que duró 10 meses, se logró la incautación de 4 armas de fuego, 33 cartuchos, un probador, una granada de fragmentación, 56 libras de marihuana, 300 gramos de base de coca, 4.700 dosis de estupefacientes listas para su distribución, un vehículo tipo automóvil que fue también incautado y un total de 992 mil pesos en billetes de diferentes denominaciones. Hay que mencionar, y es importante, que entre las retaliaciones por el control del tráfico de subasientes, el día 12 de octubre del presente año había sido arrojada una granada de fragmentación a la vivienda alias La Mona, allí en el municipio de La Tebaida, la cual afortunadamente no hizo detonación. Estas personas deberán responder por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y destinación también ilícita de inmuebles. Fueron capturados en total 11 hombres, 5 mujeres. Los estupefacientes eran traídos del departamento del Cauca y estos los comercializaban a través de expendios fijos que fueron allanados en su momento y el narcomenudeo o el maneo en sí. También estamos relacionándolos con algunos homicidios cometidos en el municipio de La Tebaida. Para la crónica del Quindío. Coronel, ¿estas personas, este grupo delincuencial, tiene alguna responsabilidad con los homicidios que se llevaron a cabo este año en el barrio Ciudad Alegre, también de La Tebaida? Estamos precisamente haciendo una relación, un análisis link, para establecer el tipo de responsabilidad, pero hay alguna dinamización del homicidio por parte de este grupo delincuencial, especialmente alias Parmenio, que estamos tratando de hacer esa vinculación. Coronel, ¿este año cuántas organizaciones ustedes han desarticulado y en el orden jerárquico de delincuencia, cuál es el delincuente que hoy está más buscado por parte de ustedes? Bueno, nosotros tenemos varios, más de 16 organizaciones de delincuencia común desarticuladas este año dentro de una operación MORET, que es la matriz de operación de reducción de delitos,
pero también hemos hecho 11 desarticulaciones de operaciones express, bandas que van saliendo, que vamos identificando y que rápidamente con Fiscalía General logramos capturar y desarticular. En este momento diría que una de las personas que estamos buscando es alias El Muelón. Es una persona de nacionalidad venezolana que nos ha causado varios, o estaría relacionado con varios homicidios en el municipio de Montenegro. Y también ustedes me habían pedido un balance de la criminalidad en el departamento. Importante mencionar que hoy en el departamento del Quindío tenemos una cifra de reducción de 24 casos de homicidio, 170 casos el año anterior contra 146 de este año. En materia de lesiones comunes, el año pasado teníamos 1.390 personas lesionadas, este año tenemos 995, una reducción de 395 casos. En el tema de hurto de automotores, el año pasado se habían presentado 27 casos de hurto y este año tenemos 20, tenemos una disminución de 7 casos de hurto de automotores. En hurto de motocicletas, el año pasado teníamos 174 casos versus 125 este año, es decir, una reducción de 49 casos. No se han presentado casos de secuestro. En extorsión tenemos 58 casos del año anterior contra 46 de este año, es decir, una disminución de 12 casos. Si hablamos de hurto de residencias, tenemos 835 casos el año anterior contra 403 de este año, es decir, una reducción de 432 casos. Si hablamos de hurto a comercio, tenemos 746 casos en el 2019 contra 445 este año, es decir, una reducción de 301 casos. Y el hurto de personas, teníamos 2.034 casos el año anterior contra 1.442 casos, es decir, una reducción de 592 casos, un 29% de reducción. Y en casos de abigeato, tenemos 25 casos del 2019 contra 23 casos presentados este año para una reducción de 2 casos. En total, en los delitos de impacto, el año pasado se habían presentado 5.837 casos y este año van 3.931, es decir, 1.906 casos menos con una reducción de la criminalidad o de los delitos de impacto del 33%. Coronel, en el caso particular de los capturados, ¿cuántos están implicados en homicidios y cuántos homicidios han capturado en los periodos? Bueno, hay aproximadamente unos 3 que están relacionados, que serían dinamizadores y que en ese proceso judicialización y de juicio, pues saldrá precisamente a la luz esas imputaciones. ¿Cuántos capturados por homicidio en el año? ¿Cuántos capturados por homicidio? Estamos llegando a la cifra de 70 personas capturadas por el delito de homicidio en el departamento del Quindío. ¿Coronel, este grupo tiene responsabilidad de homicidio de Plátano, de Alias Plátano? Dentro del tema de Alias Plátano, estamos mirando esa conectividad, por ahora no lo hemos relacionado. Bueno, el tema de las drogas de síntesis es un delito que viene permeando, digamos, algunos sectores de la ciudad, específicamente en la zona norte que se ha visto afectada. Importante esos allanamientos que se realizaron en la ciudad de Armenia, en aras no solamente de generar esas incautaciones de estupefacientes, anfetaminas, metanfetaminas, el éxtasis en pastillas, sino también identificar estructuras. Ya estamos trabajando en ese análisis de establecer una estructura para con Fiscalía General de la Nación realizar esa desarticulación de ese grupo delincuencial. Coronel, desde la policía que se ha planteado con la alerta naranja, que ayer dio el gobernador, y frente a eso, ¿el toque queda para el 31 de este mes? Bueno, por ahora venimos realizando esa actividad pedagógica del policía y sancionatoria, pues cuando se debe realizar el respectivo comparendo ante el incumplimiento de las medidas de bioseguridad. Estamos a la espera de las decisiones que se tomen. En el Consejo Seccional de Subacientes de ayer y en el PMU que se hizo de COVID en el Centro de Convenciones, se estableció, pues por supuesto, que había una alerta naranja en el departamento, pero se está a la espera de la cumbre de gobernadores y la reunión con el señor presidente para establecer también cuáles son los lineamientos del gobierno nacional. El gobierno departamental quiere seguir ese lineamiento del gobierno nacional. Con la alcaldía de Armenia estamos previstos para una reunión el próximo lunes 26, en aras precisamente de tomar esas decisiones frente a lo que se avecina para el 31 de octubre. Creemos que lo más importante, por supuesto, es la sensibilización del ciudadano, que el padre de familia no exponga a sus hijos a ir a recoger dulces al comercio, a las calles, casa por casa, sino que cada uno se mantenga en su residencia y sobre todo cuide mucho a los niños. ¿Qué pasa con el tema de los adultos? Que también se ha vuelto una fiesta, es para los adultos, las fiestas de disfraces. También, por supuesto, que habrá planes con Secretaría de Salud, con Secretaría de Gobierno Municipal, en aras de ir a verificar establecimiento público, aforo, condiciones de bioseguridad, y si no cumplen, pues se realizará la respectiva suspensión temporal de actividad. Sí,
tema de comparendos, coronel, ¿cómo van los comparendos? Llevamos más de 16.000 comparendos impuestos en el departamento del Quindío. Hemos tenido, pues, por supuesto, una reducción en los últimos, en el último mes, dadas, pues, por supuesto, las libertades y las posibilidades de las personas de salir. Cada día, pues, se hace más complejo ejercer ese tipo de control, pero seguimos realizando las actividades pedagógicas. Coronel, hablar del caso ayer en el Prado, pero más de lo que ocurrió con el ciudadano es la policía al año, ¿cuántas agresiones recibe en la atención de sus funciones? Hasta el mes anterior, finalizado el mes de septiembre, teníamos 43 policías lesionados en procedimientos de policía. Eso viene en atención de riñas, en atención de motivos de policía, donde nuestro policía es agredido con arma contundente, en algunos casos un intento con arma blanca, y ustedes recordarán que hemos tenido policías que han sido agredidos con arma de fuego y que han tenido que reaccionar. El caso de ayer obedece a eso, una reacción de nuestra policía ante una persona que estaba con arma de fuego, ilegal, sin papeles, y que por supuesto fue dejado a disposición de la autoridad competente. Nuestro policía le realizó un disparo en una de sus extremidades inferiores y afortunadamente se encuentra fuera de peligro esta persona, pero está en el proceso de judicialización. ¿Hay uniformados en la actualidad en incapacidad por esa situación? En este momento solamente tenemos un funcionario que está incapacitado, que fue por 15 días por un golpe con un arma contundente. Muy bien, coronel. Muchas gracias por su asistencia. Dios los bendiga.